La tarde de jueves 26 de marzo, la Municipalidad de Otavalo realizó una sesión de consejo mediante la modalidad virtual, donde se tomaron importantes decisiones, entre las que se resaltan la compra de pruebas rápidas de coronavirus para confirmar o descartar el contagio en su población. La concejala Paulina Bercutier informó al respecto. Ahí se trató la autorización para poder movilizar un recurso para la compra de lo que son las pruebas para poder realizar pruebas a los habitantes de nuestro cantón. Eso obviamente el señor alcalde lo propuso para que nosotros en consejo podamos aprobar esa movilización de recursos, pero siempre haciendo énfasis en que es necesario una estrecha coordinación con el COE cantonal, que desde su mesa también tiene que hacer una articulación muy estrecha con el Ministerio de Salud, porque ellos son los que tienen las competencias. En esta sesión se contó con la directora administrativa financiera, lo que permitió aprobar un presupuesto para la emergencia sanitaria vigente que afronta el cantón. Somos un cantón que tiene una ordenanza para responder al tema de lo que es contingencia y riesgos. Tenemos un fondo de aproximadamente $250,000 que estaría a disposición para que podamos hacer estas adquisiciones de pruebas. También se buscará asistir a los trabajadores de la salud. Por otro lado, también se han generado algunas iniciativas ciudadanas frente, digamos, a alguna situación de necesidad que tienen nuestros 14 centros de salud en el Cantón Otavalo y nuestro hospital. Entonces, lo que hemos hecho también es poder viabilizar algunas acciones ciudadanas como una iniciativa no más bien institucional, sino una iniciativa personal que ha salido desde varios ciudadanos. En cuanto a los servicios básicos, se toman medidas a beneficio de los abonados. Hicimos una propuesta de que no se cobre los servicios básicos durante este mes, y el día de ayer ya salió desde el gobierno municipal una notificación desde Mapao, que es la empresa pública del agua, diciendo que no se va a hacer el cobro de este mes para lo que es el servicio básico del agua, ¿no? Para el próximo lunes 30 de marzo se tiene previsto una nueva reunión de consejo donde se tratará el tema de los arriendos de los locales comerciales. Quedamos de acuerdo para poderlas tratar el día lunes. Notablemente, lo que nos preocupa muchísimo es el tema del estatus de los arriendos que existen, que es una gran preocupación ciudadana de cara a como pues la paralización de todo el sector comercial también. Mucha gente está en su casa y está estresada también por ese pago de los arriendos, visto que están algunos locales también cerrados y no podrían cumplir con sus obligaciones. Reportó Hugo Bonilla en TVN Canal.